Gracias por estar con nosotros. Iniciamos con toda la información. Miles de maestros se movilizaron en las principales vías del país y Cali no fue la excepción. Con una gran marcha, educadores del departamento del Valle del Cauca hicieron un llamado al gobierno del presidente Iván Duque. Para saber más detalles de las movilizaciones de FECODE, hacemos contacto a esta hora del día con Yamid Peña, quien tiene más información. Yamid, buenas tardes. Muy buenas tardes para usted, André Felipe, y televidentes del Informativo 14. Así es, a esta hora del día los saludo desde el norte de Santiago de Cali, porque se lleva a cabo la movilización de educadores, el paro nacional, convocado por FECODE, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, un paro de 24 horas que busca hacer un llamado al gobierno nacional para que cumplan con los acuerdos firmados el año anterior para buscar mejorar la educación del país. Los maestros de Colombia, en especial los educadores del departamento del Valle del Cauca, salieron a las principales vías de Santiago de Cali para movilizarse en un llamado de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación para pedirle al gobierno nacional que cumpla con los acuerdos pactados en el 2017. Así lo hizo saber Estela Domínguez, fiscal del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEP. Le estamos diciendo al gobierno nacional que necesitamos una reforma constitucional que nos determine una fórmula que modifique la manera como se llegan los recursos del Sistema General de Participación, con que se atienda la educación, la salud, el agua potable, que son esenciales para que un pueblo salga avante. El gobierno es oídos sordos frente al tema y hoy por eso salimos nuevamente a protestar, a movilizarnos con nuestra voz, que es el arma que tenemos para decirle al gobierno: cumpla, preocúpese por este pueblo. Si tenemos una Colombia educada, tendremos un país mejor para cada uno de los colombianos y colombianas. Estudiantes, padres de familia y maestros se convocaron buscando ser escuchados por el Ministerio de Educación, que afirma que ya están asegurados algunos recursos para mejorar las condiciones educativas del país. Aún así, los educadores no están conformes con esa inversión y aseguran que el gobierno nacional miente. El gobierno de Duque miente a los colombianos al decir de que va a aumentar unos recursos que no ha modificado el presupuesto de la nación para el año 2019, y las condiciones lamentables que atraviesa la educación se agudizan. Lamentables cuando el mismo ministerio da orden de fusionar grupos, da orden de retirar maestros, de cancelar procesos pedagógicos porque no tiene, según ellos, los recursos para atender la educación. La única manera de poder resolver el conflicto es una reforma estructural. Una semana atrás, miles de estudiantes se movilizaron en las principales ciudades del país para pedirle al gobierno aliviar el déficit de financiación de las universidades públicas. Hoy fue el turno de los maestros, que se unen a estas movilizaciones. Pues André Felipe, esta es la tercera vez que los maestros de colegios públicos del país y por supuesto del departamento del Valle del Cauca salen a marchar. Por su parte, Estela Domínguez, del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca, informó que estas marchas, estas movilizaciones continuarán, maestros y estudiantes, para buscar que el gobierno nacional los escuche y logre solucionar temas de inversión para la educación, de salud para los maestros y el pago de primas regionales. André Felipe, yo me despido desde el norte de la capital del Valle del Cauca. Continúe usted con más noticias en el Informativo 14.